hasta ahora sí, ¿no? Son los dos pulgares. ¿Quién sigue? Si no lo ve, párese, porque no sé si se alcanza a ver, ¿no? Por eso les digo, no sé por qué hacen tres filas y pueden hacer dos. ¿Qué vemos? Radiografía de muñeca frontal y lateral. ¿Qué vemos, doctora? No, oh, señora, se ha caído, pero no se ha hecho nada. ¿Qué le decimos? Es de la famosa fractura B, tiene nombre propio, ¿no? ¿Cómo se llama esa fractura? ¿Fractura D? ¿Qué se ha fracturado, doctora? ¿Está normal? El radio. Entonces nosotros miramos y efectivamente el radio se ha fracturado. Entonces, miren ustedes y ven que sí se ha angulado un poco los dos bordes, ¿sí? Los dos fragmentos. Yo tengo uno que está mirando hacia acá y el otro mirando hacia acá. Eso sí está angulado. ¿Qué más tengo que ver? ¿Está superpuesto? No. ¿Qué más tengo que ver? ¿Superficie? Articular. ¿Si se ha comprometido o no la superficie? Articular. No. ¿Y es lo que nosotros miramos ahí? ¿Si hay compromiso de la superficie? Articular. Entonces, cuando nosotros miramos fractura de... Esta es la famosa fractura de Coles, ¿no? COLLS, fractura de Coles. ¿Y ahí? Entonces, ¿ahí quién sigue? ¿Qué vemos allí? Está hinchado. Está hinchado su muñeca, mira. Pero pareciera que tuvieron bien. Pero mira, hay un pico. Los metacarpos, los huesos del carpo. ¿Qué vemos, doctora? Radiografía de muñeca. ¿Qué hay en la muñeca? Es fractura de metacarpianos, de no escucho, estoy sorda, doctora. Fractura de Le cuento que el dedo gordo está doblado y eso es lo que le está causando la falsa imagen. Mira el hueso. ¿Qué es la fractura? Solución de Gotti. ¿Y cómo busco la continuidad? Siguiendo la línea. ¿Sí o no? ¿Dónde está la fractura allí? En radio. ¿Sigue? ¿Dónde está la fractura aquí, doctora? En radio. En el radio. Se hace un rasgo y luego sale un poquito. Nosotros miramos el radio y yo lo sigo y veo una irregularidad en pedazo y veo unas áreas blancas y negras porque se ha superpuesto. Debería tener la lateral. Vamos a buscar si está en la lateral. ¿Qué sigue? ¿Qué hay ahí? Está hablando, ¿no? Radio. ¿Fractura de? Radio. Radio tercio distal. ¿Qué más? Desplazamiento. ¿Cómo? Desplazamiento. Desplazamiento de un fragmento que está libre. ¿Qué más? La superficie. ¿Estarte comprometiendo? Sí. 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 Se ve un trazo acá enorme, ¿lo ven? Lo ha roto ahí,
se ha roto acá, ha roto un pedazo para allá. En cambio, en la otra no, en la otra se ve el trazo, en la otra se ve un trazo así nada más acá, solo que no se olviden que yo acá miro en dos lo que está en tres. Mi hueso es así, tres dimensiones, ¿sí? Y yo lo veo, en una parte se rompe aquí, la otra se romperá más arriba, más abajo, y por eso me da áreas más blancas, más negras, porque está en toda la superficie. Si yo lo miro aquí, igual aquí hay, y si no hay pierde, igual yo lo miro, ¿cierto? ¿Quién sigue? Radio. ¿En el radio? ¿En el radio? Está, ¿cierto? ¿Qué más? Yo tengo que decirle con superposición y desplazamiento. Hay compromiso aquí, es muy importante la muñeca, ¿cierto? ¿La superficie articular está comprometida? Sí. ¿Y qué más? ¿Está angulada? ¿Visto que hay un fragmento hacia abajo? Uh-huh. Sí, ¿no es cierto? Con angulación de fragmento. Entonces, en cada paciente es un mundo diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos allí? ¿Quién sigue? Doctor. Sí, pero es chiquito. ¿Normal? Sí, ahí está la... Sí, ahí en hueso. ¿Dónde está el...? En el tercio medio del fémur, ¿cierto? Con un leve, se da cuenta que se ha desplazado un poquito hacia atrás, ¿no? Se ha desplazado, ¿sí? Y se ha superpuesto. Desplazarse hacia atrás me ha dado una leve angulación. Solo tengo una placa, no sé, por allí debe estar la otra, pero ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a mirarlas. ¿Quién sigue? Doctora. Normal, no tiene nada, su piecito está bien. ¿No es cierto que tiene? ¿Fractura en él? ¿En la tibia? ¿Solo la tibia? La tibia y el peroné. ¿Se acuerdan que esta la vimos antes, no? Que ya tenía un trazo libre, por eso es que siento que como se mezcla, esto ya es una fractura conminuta, múltiples trazos, un trazo acá, estos dos trazos libres, y aquí también se ve la articulación, aparentemente no ha sufrido el borde articular, ¿cierto? Y aquí, ¿qué sigue, doctora? ¿Qué vemos, doctora? Fractura en el húmero del tercio, prostático, desplazamiento y angulación. ¿Se dan cuenta que es lo mismo, gracias? En cualquiera de los huesos que lo vea. ¿En qué tercio? ¿Superior, medio, inferior? ¿Sí? Si se ha desplazado, no se ha desplazado. Si se ha superpuesto, si se ha angulado. Si hay fragmentos libres, si lógico, ustedes ven algo costadito también las partes blandas también se hinchan, ¿cierto? Una fractura del húmero. Por ejemplo, en el húmero no podemos tomar en la cabeza, no tomamos frontal y lateral. Si yo le tomo la lateral, todo se superpone, toda la estructura del otro lado. Entonces, generalmente, cuando queremos ver, le tomamos la transtorácica, levanta el brazo y a través del tórax le toma para ver el desplazamiento hacia dónde va. Entonces, hay algunos casos en que nosotros no vamos a poder. Miren ustedes, ¿quién sigue? Damos la vuelta, ¿quién sigue, doctor? La flechita. Y a veces solo le toman así. Y ahí está, le ha puesto flechas, ¿no? Y ya no hay pierde. Metacarpiano. ¿En la falange? Proximal. ¿Proximal de? El dedo gordo. Del primer dedo, de, ¿cierto? No, en la falange media, me dice. No tiene. ¿En la falange proximal está bien? No, entonces ¿en dónde era? Por eso le digo, en la falange media, ¿no? No hay, tiene falange media. Primer metacarpiano. En el primer meta, carpiano. En la región proximal, con desplazamiento, con superposición. Hay un poquito de angulación, hay un poquito porque el hueso ha roto y se ha movido un poquito, ¿cierto? Con leve desplazamiento y. ¿Lo ve? ¿Qué
porque aquí hay el huesito para que si estuviera roto, como cuando rompen el billete y lo pegas ahí, pero ahí no está pegadito, ahí está un poquito desplazado, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en cambio, esta es una radiografía de... ¿De qué es eso? De una cueva. Si me has metido con mi mamá, con mi novia, poco, trompada y trompada de nariz. ¿Qué le rompieron? La nariz. Esa se llama radiografía de huesos propios o huesos nasales. ¿Cierto? ¿Ya lo vieron? Ah, sí, ahí está la nariz, ¿no? ¿Sí ya lo viste? Ah, ahí está la nariz. Solo que es una a la mitad del lado derecho y la otra mitad del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Qué tiene los huesos propios? ¿Le rompieron o no le rompieron la nariz? Tendrás que pagar de mi cirugía nasal, se tendrán que poner nariz nueva y todo. Por eso es que somos, ¿cierto? Por eso es que si no sabemos nuestra anatomía, nos perdemos. Es básico seguir la nariz. Es verdad que nosotros trabajamos con nuestro lateral al lado, trabajamos con nuestro lateral al lado, si no, nos perdemos. Y trabajamos con otro que se llama puro variante anatómica en normalidad. Porque no todos los huesos son iguales, así como uno es lazo y el otro es igualito, nuestros huesos también son diferentes. Entonces, esta es la mitad del, es el hueso nasal en el lado derecho y este es el hueso nasal del lado, ahí ven la nariz, ¿no? ¿Sí? ¿Ya vieron ahora sí? Listo. Entonces, ¿qué hay, doctor? ¿Está normal? ¿Le pagamos o no le pagamos la cirugía? Una fractura en el hueso nasal. Hay una fractura en el hueso nasal. Hay una fractura en el hueso nasal. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Ambos. En ambos. Y aquí lo que le digo es, ¿a cuántos centímetros de la raíz nasal está? Entonces yo le digo, aquí está la raízita nasal a 5 milímetros, a 10. Y a veces son fragmentos múltiples, aquí solo es un trazo en cada lado, ¿no? A veces la trompa es más fuerte y es mucho más grande el desplazamiento, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que es re fácil. Entonces ya sabemos ver fracturas. No hay pierde, ¿no? Luxaciones. Creo que esta era la otra que estábamos buscando. 714. Esta era la otra que buscábamos para la doctora. Que no nos podía decir si había fractura o no. ¿Ya la vio, doctora? ¿Sí? Por eso hemos dicho que tomamos las dos. Ahora sí la vio. Es evidente. Ya no me puede decir, doctora, que esta placa no la veo. Porque la lateral está evidente. Y por eso es que tomamos frontal y lateral. Es fácil cuando la saco del sobre se mezcla. Pero ahí están las dos, la frontal y la lateral. Y lo que aparentemente veía como unas zonitas blanquitas y negras, pero yo veo que el hueso está discontinuo. Entonces, lógico, pues lo que pasa es que se dan cuenta que no se rompe y se rompe medio en tajaditas. Y por eso cuando se superponen se ven zonitas más blancas y otras áreas más negras. Pero ¿qué me dice que está fracturado? La discontinuidad del hueso. Pues eso es la fractura, solución de continuidad del hueso. Radio, se ha caído. Se cayó, se golpeó y le duele mucho. Sí, el radio se ha luxado, ¿no? Oye, es un adulto, si es un adulto ya formó, ya están pegados los núcleos, no, también están sin pegar. ¿Qué vemos, doctora? Fractura de radio. ¿Fractura de? Radio. Del radio. Pero el radio es este. Este de aquí es el radio y tiene ahí ese chiquito, ¿qué se llama ese chiquito? El núcleo de osificación, ¿cierto? Y el radio no es lo que está roto. ¿Sí? Yo miro el cubito y el cubito también está bien. ¿Quién no está bien? Yo miro el número, ¿quién es el que se ha roto? En el lateral, ¿sí? ¿Quién se ha roto? ¿Qué hueso está roto? ¿Lo ve? Es que de aquí de la nosa se ve mucho, no se ve más que nada.
esa. Es que ahí está una línea. Un nefranón. ¿Un nefranón? Un habla para que la vean todos. ¿Ya lo veo, doctora? ¿Dónde está roto? En el húmero, en la región. En el tercio, la región. Externa, externa, interna. Pásenla, circulen, por favor, que lo vean todos, porque de lejos no se ve. Interna, sí. Afuera. Miren, nosotros, por eso es que nosotros tomamos las dos incidencias. Si yo les muestro esta placa lateral, ¿me dirían que hay fractura? El ojo experto me dice que sí. ¿Por qué? Porque el hueso es bien homogéneo. Y si yo veo una línea acá negra, entonces eso no está normal. Cuando yo veo la otra toma, entonces ahí está. Pues, ¿se dan cuenta? Por eso es que tomamos las dos incidencias, ya lo vieron. Que con una sola no podemos muchas veces hacer diagnóstico. Yo tengo que ver las dos. Ay, sí, y en las dos sí sale. Pues una fractura, ¿dónde? ¿Dónde está dando la fractura? En el. ¿Dónde está otra la fractura? No hay fractura. Sí, en peroné. En el peroné distal, no solo el peroné. También el otro. Si usted mira, hay aquí una fractura en el peroné. Mire la continuidad del hueso. El hueso no es así. Yo no tengo el borde de mi regla, yo lo tengo bien continuo. Si yo lo veo que uno está para arriba, otro está para abajo, va a ser continuo. Ya no, ¿no es cierto? Entonces, y el hueso no es así, que viene ahí, se da un saltito y se da una curva. ¿Sí? Aquí hay una fractura. ¿Y dónde está la otra? Hacia la oreja. ¿Se da cuenta que ahí se compromiso de superficie? ¿Lo veo en la otra, en la lateral? ¿Dirían ustedes? Yo diría que sí, por esta línea negra, que no es normal. Pero hasta ahí nada más se ve, se dan cuenta, por eso son importantes las dos incidencias. Si le mostramos en algunas, por ejemplo, como esta que vemos aquí, ¿quién sigue? Fractura de rótula. ¿Qué, doctora? No. Fractura de rótula. ¿Quién es esa? ¿Quién está alterada? Rótula. Oh, estoy viendo una lateral de rótula. En la frontal no voy a ver nada. ¿Lo ven todos? La fractura en la rótula. Y por eso es que tomamos la tangencial. Negra. La tangencial hacemos que el paciente doble la rodilla y el rayo entra de arriba hacia abajo. Y ahí está la tremenda fractura. ¿Se dan cuenta? La tangencial dobla la rodilla y el rayo entra así para poder la tangencial. Y tú ves igual la fosita condilia para que se aloje la rótula y ves el trazo de fractura, ¿cierto? Y es un doble trazo. No es uno solo, ¿lo ven? ¿Lo ven todos? ¿Vieron todos en la fractura de la rótula? ¿Sí? Entonces nosotros miramos y vemos que yo tengo en la lateral, yo tengo el trazo de fractura, yo tengo ahí otra línea y efectivamente son dos trazos de fractura en la tangencia. Entonces, cuando viene el paciente, viene con un yeso, con una férula, porque eso duele mucho, no tengan duda, ¿cierto? Y ahí aparece, por eso es que se ve medio borroso y se ve medio feo, ¿sí? Pero ahí está la fractura, ¿cierto? O a veces viene ya con el yeso puesto, porque aquí está la fractura, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba, Tara? En el radio, en el tercio, entre el medio y el distal, ¿cierto? Con superposición, desplazamiento y angulación. Viene con la férula y a veces ya viene después viene con el yeso, ¿sí? Para ver cómo está. No, este todavía es férula. ¿Se dan cuenta que esa cosa fea? ¿Han visto que cuando sacan el yeso queda así como unos barquitos? Y ahí lo ponen porque duele mucho. Pues y esa es la férula, es una férula de yeso. Cuando el paciente le saca el yeso, ese yeso que queda lo parte bonito y queda como un barquito para los pacientes que vienen así. Viene el paciente con su mano que le duele, que ya no aguanta, entonces lo ponen ahí con eso lo llevan a tomar la placa y se ve todo esto blanco que veo con el Interpol, pero ahí ustedes ven la tremenda fractura. Ojo, si mi hueso tiene una parte ancha y una parte delgada, cuando yo rompo el hueso, la parte delgada se empotra adentro, se habla de fractura impactada, que es lo que sucede en este caso, ¿lo ven? ¿Lo ven que se ha entrado adentro?
Sí, y lo ven que hay múltiples trazos en la zona de arriba. Y entonces hablamos de fractura impactada, ¿cierto? Si me hizo eres tú. Este ya lo vimos, pero ¿cierto? Esa era la otra toma. Sí, sí, era. Esa era una fractura de... Entonces, miren, cuando se rompe, ¿qué hacemos? ¿Qué le ponemos? Cuando son niños, miren lo que hace el traumatólogo para afrontar y le pone su bota de yeso. Los niños son muy fáciles de curar, porque en el niño llega, él afronta, ¿con qué ha afrontado aquí? ¿Cómo? ¿Qué le ha puesto? ¿Qué ha afrontado ahí? ¿Qué ha unido los dos fragmentos del hueso, doctor? Un alambre. Un clavo. Clavito. Como es un niño, entonces ¿qué ha hecho? Ha llegado y el clavo y lo ha unido los dos fragmentos. Y ahí se queda inmovilizado y le pone su yeso y ahí lo controla. No tengan duda que va a pegar. Como que otras veces hay que ponerle, ¿qué hay que ponerle? Dame una contorno. Los platas, ¿sí? Y afrontan, ¿sí? Como que otras veces hay que poner cosas más grandes, ¿cierto? Entonces, en cada paciente ellos ven de acuerdo al tipo de fractura, de acuerdo a... Y le ponen, a veces solo le ponen un tornillo, o a veces le ponen la placa con los pernos para que afronte, ¿sí? Entonces, eso es lo que... para lograr afrontar la fractura. Cada hueso se va a sanar en un tiempo diferente. Entonces, en cada paciente es un mundo diferente, que si es más grande, que si es más adulto, que si es más niño, le pone placa, le pone clavo, tornillo, placa o clavo-placa, dependiendo qué es y dónde está la fractura. ¿Qué había acá? Fractura de la falange proximal. La falange proximal del dedo. Primer dedo. Entonces, fractura de la falange proximal y de la región distal del primer metacarpiano. Les cuento que cuando hay traumatismos muy severos, especialmente los que trabajan con tornos, con material de construcción, con todo, llegan pero con unas fracturas increíbles. Como que también a veces nos llega aquí el chinito del chico. Sí. Miren ustedes cómo un hueso cuando empieza a formarse el callo, recuerden que veíamos una fractura y veíamos un abombamiento. El periósteo lo abomba el hueso primero, la reacción perióstica, y luego ya después se forma, se va remodelando. Al comienzo el hueso está deforme. Miren, aquí está, vimos que le habían puesto un clavo intramedular, ¿no? Esta fue la cicatrización. Y está aquí, ya está con su placa y su clavo, y ahí está, ya está prácticamente. Miren, aquí está el hueso gordo. Y el callo ya casi está, ya no hay el hueco, ya no hay la línea. Nosotros aquí todavía estamos viendo que recién después de operar, le han tomado, todavía está reciente la... Si nosotros ya sacamos el fierro, después de unos meses ya nos queda así, ¿no? Así nos queda la fractura curada, después de la sacada del fierro, con todos los huecos abiertos y por haber. ¿Cierto? Y eso que todavía el huesito está... ¿Cómo está el huesito? ¿Cómo está la densidad del hueso? Se llama la famosa osteoporosis de Sude, ¿no? Cuando le ponen el yeso, ¿cuántos meses está con el yeso? ¿Cuánto tiempo cree que esté con el yeso? ¿Cuánto? Gracias, experta. Depende del hueso, ¿no? Depende del hueso que se rompe. ¿Cuál es el hueso más fuerte de nuestro cuerpo? Occipital. ¿Cuál es el hueso más fuerte? El occipital. ¿Cuánto crees que se llama para reparar su fémur? Más de un año. ¿Cuánto, María?
dime este peroné, está más o menos unos 6 a 8 meses con yeso, dependiendo la edad. Entonces, imagínense que 6 meses no caminan o 4 meses no caminan. Se descalcifica más. Y luego caminan despacio, yo creo. Es bien complicado, o sea, fracturas es un mundo aparte, ¿cierto? En relación a la recuperación, a la rehabilitación del paciente. Miren cómo se quedó el huesito, miren cómo está el huesito del pie. Puro huecos. Toda la clavículación la miras. Entonces nos queda, y ojo que todavía, pero doctor, ya me va a sacar el yeso, pero si todavía, yo veo que ahí todavía, mire, se quedó medio deforme, así se queda el hueso ya curado. No queda igualito, no piensa que queda igual. Y ya quedó el hueso curado, así todo deforme, ya le sacaron ya los clavos, ya está caminando el paciente, ¿no? Entonces, no olvidemos que no va a quedar igualito. Y a veces, ojo, miren, aquí le han puesto una placa. Y el hueso está todo chueco, ¿cierto? ¿El cúbito cómo está? Doctor, pero mi hueso va a quedar así chueco. Sí, así queda. Y queda todo el brazo con chueco. Y de verdad, la señora llega y le dice, pero doctor, mi muñeca queda así toda hundida, sí, así queda. Y ya le manda rehabilitación, y con la rehabilitación como que la parte blanda se acomoda y empieza a mover. Algunos sí, son muy perfeccionistas y le queda muy bonito, depende de qué trabajo y depende de qué hace. Imagínense que eso le hace un tenista, lo manda a la China, pues le cobra y le saca un juicio terrible por haberle dejado sin brazo. Pero como generalmente todos, como estamos en el Perú, no pasa nada. Entonces ya vimos que esta placa de fractura se ha venido un tumor de hueso que es creo que uno de los pocos que tengo. Sí, tómale la foto porque es una de las pocas que son típicas del libro.